Espero que estéis todos y todas bien. Que bueno, que tenemos ahora unos días de fiesta para disfrutar de nuestra familia y para disfrutar mucho, 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 mucho de nuestros bordados y de esa pasión del punto de cruz. Y bueno, esta Semana Santa pues nos trae, yo creo que todo eso. Bueno, a mí aparte de todo esto, también me trae las procesiones, porque yo tengo un pequeño forofo de todo esto de las procesiones, pasos y tal y Pascual, y el pequeño forofo en casa, que es mi niño pequeño. De hecho, bueno, los dos, mis dos hijos, son hermanos cofrades en dos cofradías diferentes, así es que, bueno, pues imaginaros qué entretenida voy a estar. Bueno, y aparte de eso, a mi pequeño le gusta ir a todas las procesiones que sea posible. Así es que, bueno, intentaré disfrutar de él, porque a él lo disfruto mucho viéndole, pues eso, viéndole disfrutar. Y bueno, pues cuando no tenga que ir a procesiones, intentaré bordar un poquito. Bueno, hoy el vídeo que os traigo son compritas que he hecho en AliExpress. Son todo compras dedicadas al punto de cruz. Así es que bueno, pues hay algo así para hacer imanes, decorar la agenda, algún utensilio que he visto yo así que quizás podía venirnos bien, y por supuesto la joya de la corona, los kits de punto de cruz. Para mí son, como ya os he dicho, la joya de la corona. Bueno, vamos a empezar. Mirad, lo primero que recibí, bueno, lo primero que recibí, no, miento. Entre todo lo que he recibido, porque son compritas que no las he recibido todas juntas, he intentado, bueno, pues he esperado un tiempo para tenerlas todas juntas y poder haceros un vídeo de todo el conjunto, porque no os voy a enseñar lo que hay aquí, que ahora vaya a ver, pues que no voy a enseñar esto, solamente no voy a hacer un vídeo solo para esto. Entonces, bueno, recibí esto, lo recibí así en este paquetito. Y mirad, es esto, que son como pulseras, que no lo son. Y bueno, pues son argollas. Mirad, van así. A ver, las desenroscamos así de aquí para abrirlas, ¿veis? Y lo que más me gusta es que son flexibles. Las hay de diferentes medidas y diferentes colores. Y esto yo creo que es una medida de 6,6 o algo así. Deciros que si tengo los enlaces, os los pondré. Y si no, pues bueno, es que he hecho limpieza porque tenía un montón en el AliExpress, la app de, pues eso, que había que hacer limpieza, y no sé si ya los he borrado. Es que tengo que ir haciéndolo así, porque si no, ya sabéis, aquello se va llenando, se va llenando, se va llenando, y luego no hay quien lo maneje. Bueno, mirad, yo normalmente tengo esto con estas argollas que son bastante grandes, y es que yo a mí me encanta, en lugar de utilizar organizadores para los Heaven, porque solamente yo utilizo las tarjetas estas para los Heaven o para proyectos que lleven tantos números como lleva, tantos colores diferentes como lleva Heaven, pues me gusta este sistema. Entonces, yo utilizo estas argollas que son, bueno, pues que son eso, que son metálicas, son de acero, pero pues son rígidas. Y cuando vi estas, digo, pues creo que me van a venir súper bien, porque estas son flexibles y así, pues esto lo podemos meter en cualquier bolsa, porque claro, esto al no girar, bueno, lo podríamos poner así, no sé, me pareció útil.
Y bueno, pues aquí metemos las tarjetitas y simplemente luego lo que hacemos es así y nada, lo enrollamos, es como si fuera, mirad, ¿veis? Es como si fuera un tornillito y simplemente, pues ya está, mirad. Y queda cerrado, y pues eso es súper flexible. De hecho, deciros que he vuelto a pedir más porque me ha gustado mucho. Me han gustado muchísimo. Bueno, pues esto es una cosa. Otra cosita. Mirad, he pedido estos puñetitos. Ay, me parecen tan monos. No sé si. Porque pensé que iban a ser quizás un poquito más grandes. Entonces, no sé si me van a servir para lo que yo quiero. Si no me sirven para lo que yo quiero, tampoco voy a tener mucho problema porque los puedo utilizar. Les hago aquí un agujerito ahí arriba y yo tengo una como si fueran unas alcayatitas súper pequeñas y entonces la pones ahí y te queda ya para poder colgar. Pero bueno, mi idea fue comprarlos porque mirar qué osito más mono. Bueno, os cuento, mi idea fue comprarlos para hacer imanes. Pero bueno, haré imanes, haré algún buscatijeras. El buscatijera sé que va a quedar bien y el imán ese es el que más duda me causa. Y bueno, mirar, viene. Bueno, he tenido que hacer un pequeño corte porque tenía a Sofía llamándome a la puerta. La verdad es que no puedo tener las puertas cerradas y además es que ella me tiene que tener, como yo digo, en su radio de acción. Mirad, la tengo aquí cogida para que la veáis. Mirad. Sofía, dile algo a las chicas. A ver si se quiere sentar, verás. Veréis. Sofía, cariño. Sofía, mira. Mira, dile algo a las chicas. A ver, vamos a mover un poquito la cámara. Mirad. Sofía, mi amor. Mirad qué bonita está, sí, es que está preciosa. La llevé a la peluquería para que le recortaran un poquito el pelo. No le hemos cortado mucho porque es que ella es tan chiquitita, pesa 1,8 kg, es que es súper pequeña. Y si la corto mucho el pelo, pues se me queda en nada. Entonces, pues nada, fue así como nosotras, cortarle así un poquito las puntas y descargarle un poquito. Y mirad, nada más que quiere, ¿veis? Solamente quiere que la coja. Dile algo a las chicas. Que me voy, chicas. Que me voy. Madre mía, qué bonito. Qué bonita es, madre mía. Venga, a ver, ya estás aquí conmigo. Ya no llores, ¿eh? Seguimos. Seguimos con el vídeo. A ver, y bueno, pues lo que os estaba contando, que lo que los distintos modelos que trae son estos. A ver, que me lo pongo aquí para que lo veáis. Son estos cinco. Y me parece que son monísimos. Son como resina, se dice. No. Bueno, son así de ese material, así como. No sé cómo decirlo. Que es durito, vamos. No sé cómo se llama el material, la verdad. Bueno, pues me cogí esos. Y me cogí estas muñequitas que me parecen buenísimas, que en el vídeo de avance, en el vídeo anterior de avances, ya habéis visto que tengo una puesta al uso porque no me pude resistir y tuve que probar. Y son estas muñequitas tan monas. Venían, pues si aquí venían son seis y. Mirad qué bonitas son. Esta sí funciona súper bien de imán. Y me parece que, bueno, pues eso que son monísimas. Me parecen muy, muy, muy bonitas. Y estas, pues quizás podemos hacer lo mismo que os he dicho antes. Y también se pueden hacer, pues, un buscatijeras con ellas. Y ya os digo, yo ya he utilizado una y la verdad que muy bien. Y es del mismo, mirad. A ver, ¿veis cómo suena? También son un material así durito y es del mismo material que los anteriores. Y luego me pedí
Estas, que son una Caperucita Roja, para mí el cuento de Caperucita Roja para mí es muy especial y bueno, pues me encanta. Y entonces cuando las vi digo, madre mía, esta Caperucita me la tengo que coger. Y mirar qué monas vienen en el lote, vienen, son de 5 en 5, son todas iguales, pero bueno, no me importa. Ya haré algún imán y lo regalaré. Pero es que me parecían tan monas y tan bonitas. No sé, me parecen muy, muy, muy bonitas. Y claro, pues Caperucita Roja, pues imaginaros. ¿Qué más me pedí? Pues otra cosita que me pedí. Un paquete de pegatinas. A ver, yo ya he sacado en varios vídeos pegatinas para, bueno, pues para decorar nuestras agendas de. Para mí, yo es para mi agenda del punto de cruz, pero bueno, para decorar cualquier tipo de agenda diario, para lo que queramos. Y me pedí estas, que mirar. Son todas así de estos conejitos. Y bueno, hay conejitos, ratitas, hay ocas, hay. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Hay ardillas, me parece así como de estos animalitos, me parecen tan monas. Y mirar, vienen. A ver, para que os diga. De dos maneras. A ver, mirar. Bueno, vienen varios diseños. Y cada diseño, mirar, por ejemplo, este diseño. Pues este diseño viene así, con este papel, y viene así, traslúcido. O sea que viene de las dos maneras. Todos los diseños, ya os digo, vienen de las dos maneras. Mirar, ¿veis? Traslúcido y de papel. Y bueno, pues aquí tenemos conejitos. Yo es que no sé si lo pedí todo con. Ah, no, mirar. Conejitos, conejitos. Mirar, qué mono, mamá oca con sus patitos. Otra oca. Bueno, más conejitos. En fin, viene pues eso, un montón. Mirar, esta ratita. Más ratoncitos, más conejitos. Anda, mirar, un cerdito. Una ardillita. A ver, ¿qué más viene? Hay otros conejitos. Y es que, como ya sabéis, mirar. Otro ratoncito. Y por último, una conejita muy bonita. Yo tengo unos gráficos de Ana Petunova que ya os he enseñado en otra ocasión. Que era, bueno, yo decía que era una mamá conejita, pero bueno, resulta ser que es una abuelita conejita con su nieto. Bueno, podemos considerarlo abuelita o lo podemos considerar mamá. Yo creo que se pueden considerar las dos cosas. Y bueno, pues era de una colección y dije, bueno, pues cuando vi estas pegatinas digo, ah, qué bien me viene para cuando, como yo en mi agenda pongo el proyecto que empiezo, el día que lo empiezo, con qué tela, si es un kit. Y siempre me gusta poner alguna cosita junto a ese proyecto, pues dije, este de los conejitos me va a venir fenomenal para cuando empiece esa colección de, bueno, pues de esa temática. Y bueno, pues ahora empezamos con los kits. Mirad, el primer kit que voy a enseñar es de esta marca, Cross Stitch. Bueno, no, la marca es Rose Tree. Y la verdad es que esta marca me gusta mucho, ¿eh? Sí, trae unos hilos parecidos a los de AmiShop, que a mí personalmente me gustan, y los gráficos la verdad es que están bastante, bastante bien. Todos los kits vienen así, como en tamaño de medio folio, no, ¿cómo no? Tamaño de medio folio. Y bueno, en esta ocasión voy a sacar esto de aquí porque me está dando el reflejo. Y para que lo veáis. En esta ocasión es este. Ya sabéis que a mí todo lo relacionado con el otoño me encanta. Pues las calabazas,
este espantapájaros que me trae, bueno, pues me evoca, pues eso, a la infancia, época de setas y época de avellanas, de... Ay, ¿cómo se llama? Que hay aquí tanto en Extremadura. De bellotas, las ardillas que salen a comer, estas carretillas llenas de... Bueno, pues de hojas secas que se van cayendo en el otoño, los frutos rojos, épocas de, bueno, pues de hacer mermeladas, mucho viento, épocas de paraguas y de botas, y bueno, pues el erizo que también evoca mucho a, pues eso, al otoño y los árboles con estas tonalidades marrones, ocres, que adquieren en esta época del año. Bueno, creo que es una especie entre sampler y mini proyectos que me parecen buenísimos. Este tipo de proyectos a mí me gusta mucho porque, bueno, lo vas haciendo así a poquito y dices, bueno, pues ya tengo hecho el primer cuadradito, ahora voy a hacer el segundo, no sé. Es como, aunque es un proyecto grande, porque, madre mía, en 14 mide 43 por 43, madre mía. Bueno, yo no lo voy a hacer en 14, yo lo he comprado en 18. Y no sé si lo voy a hacer en esta 18 o lo cambiaré a una 16. A ver la tela que trae. Es blanca y es que yo no lo quiero hacer en blanco. No sé, cuando lo vaya a hacer ya os lo digo. Vamos a ver ahora bien lo que trae el kit. ¡Uy, qué bien se ve! El gráfico se ve fenomenal. Ahora, estos son de los que yo digo, llamo entretenidos, ¿veis? No, este le voy a cambiar yo la tela. Le voy a poner probablemente una lugana en algún color, no sé, crudo, no sé, ya veré a ver. Un color que me vaya con los colores del proyecto, claro. Y que se vea bien. ¡Madre mía! Mirar, dice, es tiempo de coger, otoño, es tiempo de coger las hojas que se caen. Qué bonito es. Mirar, además, mirar, cada cuadradito sería esto. Y la verdad que me parece súper bonito. Mirar, se ve fenomenal. Mirar el espantapájaros, qué cosa más mona. Pues este, veremos a ver. ¿Veis? Pone aquí autumn, otoño. Qué bonito. Es que no lo había abierto. Lo estoy viendo aquí con vosotras. Me encanta así. Wow, es que me encanta, qué bonito. Pero este te lo tengo que buscar yo a ver qué telita le busco. Porque me ha gustado muchísimo. Me está gustando muchísimo mirar las botas. Aquí también pone más cositas. A ver si lo puedo traducir. Dice el otoño es el. Antes del viento. Uy, no sé. Hush. No sé. Bueno, mirad. El paraguas. Estos son. Yo creo que son remolachas. Va, me encanta. Uy, si no lo estáis viendo. ¡Madre mía! Yo hablando aquí solo lo estáis viendo. Esto de aquí abajo creo que son remolachas. Me encanta la ensalada de remolacha. Me encanta. Y bueno, el árbol, madre mía, no, pues el árbol no tiene mucho punto lineal, pero creo que tiene bastante cambio de color. Y bueno, pues aquí tenemos la leyenda, que por lo que estoy viendo, tiene que ser una lugana sí o sí, porque tiene cuartos de cruz. Y yo, cuando hay cuartos de cruz, vamos, ni me lo pienso. Lugana. Tiene cruces completas a dos hebras, medias cruces. Cuartos de cruz, esto y esto, y tiene punto lineal y tiene, que no lo pone aquí, pero yo sé que ese símbolo es así, es media cruz. Mirad, estos simbolitos que veis aquí así, que lo veis doble, ¿veis que está doble en un mismo cuadradito? Esto es media cruz. O sea, yo tendría que buscar el C, que a ver. El C sería este color, pero como está así como doble,
¿Veis que en cada... A ver si sí, vaya a ver mucho. ¿Veis que en cada cuadradito está doble? Pues ahí tendría que hacer media cruz. Y en una ida 18 sería así. Mirad, sería así. Pero yo no lo voy a hacer en ida 18. Yo lo voy a hacer en una Lugana. No sé si va a ser 25, una Lugana Britney, una Lugana Murano. No sé, lo tengo que mirar. Y los hilos, mirad, las agujitas vienen aquí, así, en una bolsita aparte. Y los hilos son muy bonitos. Son muy, muy, muy otoñales. Un colorido, pues eso, pues de otoño. Me parece que son muy bonitos. Este no trae colores combinados. Y trae un total de 39 colores. Mirad. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Aquí tenemos una parte, ¿veis? Trae 39. Y aquí tenemos la otra parte. Mirad. Mirad qué colorido, qué verde, qué naranja, marrones, grises. Mirad, y estas tonalidades, no me digáis, son súper, súper, súper otoñales. Así es que os lo pongo así, que así, mirad, todos los colores. Me parece que es muy, muy, muy bonito este kit. Bueno, pues vamos con el siguiente. El siguiente kit que os voy a enseñar es de la misma marca que el anterior. Ya os he dicho que a mí esta marca me está gustando mucho. No tiene nada que ver la temática anterior, pero es que es tan bonito. Mirad qué cosa tan monísima. Mirar qué pareja de nutrias tan preciosa con esas caritas súper, súper, súper tiernas. Y bueno, mirar qué tonalidades tiene, tonalidades azules. A ver, vamos a sacarlo de aquí para verlo. Mirar, ya tengo a Sophie otra vez danzando. Qué bonito es. Pero me da la sensación que este va a tener ahí su entretenimiento de confeti. Sobre todo por la parte de las nutrias. Pero esas nutrias así puestas. Mirad las patitas. Me encantan. Es que me encantan. Bueno, pues así puestas como para la foto. Este aquí como con una... Tiene como un alga. Como diciendo, bueno, me voy a poner ese alga aquí porque yo creo que voy a salir mejor. Y están ahí puestas como eso para la foto. Me parecen que son una monería. Eso sí, sin salir de su medio acuático, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A ver cómo viene esto. Otro que no está nada de mal, que son 40 por 44. Y este lo pedí en un 14 count. Y bueno, este no sé si, porque lo estoy viendo con vosotras, no sé si es de cobertura completa. Si es de cobertura completa, pues lo haría en una ida 18. Ya sabéis que yo soy mucho de cambiar las telas de los kits. No sé por qué, me encanta. Y bueno, se ve, mirar, el gráfico se ve fenomenal. Y bueno, pues lo que son las nutrias tiene pues eso. Pues su cambio de color, su puntito lineal y por lo que estoy viendo, esto es todo cobertura completa, así es que nada, una ida 16, mirad, sí. Lo que tengo que ver a ver si hay cuartos de cruz, porque si hay cuartos de cruz, ya sabéis que es lo que yo hago siempre, que le pongo una Lugana. Bueno, vamos a ver. A ver qué tiene esto. Pues esto tiene cruces completas a dos hebras y está colores sólidos y colores combinados. Tiene media cruz, tiene punto lineal aquí abajo y tiene nudo francés. Así es que este se hace fenomenal, fenomenal en una ida. Yo voy a ponerle una ida 16 y ya. Y vamos a ver cómo viene de grande la tela. Es así.
Pues esta tela me gusta, ¿eh? Ya veremos a ver, porque es una ida 14, pero no la veo yo. Y me gusta el tacto de la tela. Así es que a lo mejor, quizás yo creo que hasta lo haga aquí. Sí, puede ser que sí. Sí, porque esta tela me gusta. Lo que tengo es que pasarle el zigzag y ya está. Y bueno, pues así sería el tamaño. No está nada de mal. Y las agujitas vienen así en la bolsa aparte. Y vamos a ver, eso sí, trae bastantes hilos y, madre mía, y bastantes colores, 43 colores diferentes. Mirad, aquí tenemos una parte, claro, de estos colores que serán de los que vayan la nutria, pues ahí hay muchos. Y aquí tenemos el resto, así es que estos que son de cobertura completa, pues para mí es absurdo poner una tela de color, por ejemplo, pues la pongo verde o la pongo azul, es una tontería porque no se va a ver. Y mirar estos colores así, malvas, color berenjena, los azules, ya sabéis que los azules a mí me vuelven loca. Y esto también serán para la nutria, supongo, para las nutrias, supongo que serán. Digo yo que las nutrias irán en combinación así con estos cuatro, ¿no creéis vosotras? Y bueno, pues mirad, para que veáis bien así el colorido que trae, la gama de colores, la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Y bueno, estos hilos no hay que prepararlos, mirad, ¿veis? Que ahí están todas las puntas. Y bueno, pues ya vienen preparados, nada más que para tirar del hilo y ya está. Os enseño el último kit que ya no es de la marca Rose Tree, es de otra marca que ya os he dicho antes, es de la marca Amisot y se trata de este kit que se llama, ahora lo vemos, yo lo he pedido en Aida 16 y este es una. Viene así en estas carpetitas. Y mirad, voy a sacar para que lo veáis. Es una copia de Dimension y se llama Mississippi Memories. Mississippi Memories. Y tiene 224 por 124 cruces, o sea que tampoco está nada de mal. Y bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar de lo que me gusta de este kit? ¿Qué os cuento? Si es que me gusta todo, 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 todo. Estas casitas, no me digáis que son súper bonitas. Este toque de caballos, carrozas así, vintage. Me da la sensación de como si hiciera un poco así de pareja con el de. Hay otro que es bastante parecido, que por cierto me lo he pedido. Y que hace pareja con ese que estoy haciendo yo de la Casa del Lago. Es así como ese estilo. Y como me gusta mucho ese estilo, digo, pues nada, me lo voy a pedir. Y ahora cuando lo vea con vosotras, no sé si esta parte del cielo no se borda. Y si no se borda, pues nada, cambio la tela de una Aida 14 que yo he pedido. Pues nada, lo pongo en una. No, no se borda, mirad. Aquí está el gráfico y esta zona no se borda. Así es que nada, Lugana. Y bueno, se ve muy, muy bien el gráfico porque es que se ve fenomenal. Mirad. Uf, se ve muy bien. Tiene, bueno, pues su dosis de su punto lineal, pero bueno, yo ya contaba con ello. Y vamos a ver el gráfico, o el gráfico ya lo estamos viendo. Vamos a ver la leyenda. ¿Qué dice? Bueno, pues dice que tiene cruces completas con colores sólidos y dos símbolos que se harán con hilo combinado, media cruz, nudo francés y punto lineal, ¡buf! Madre mía, punto lineal de una, de dos, de cuatro, de tres hebras. Y la media cruz la hay de tres, de cuatro hebras, de una y de dos. Y con colores combinados. Este es de, bueno, pues a ver, que es una copia de Dimension, así que ya sabéis cómo son los Dimension, son
de esos proyectos que son tan, tan entretenidos y que a mí tanto me gustan. Porque ya sabéis, a mí Dimension es una marca que me encanta. El kit trae de regalo este marcador que se va al agua. Yo nunca lo he utilizado, pero dicen que va muy bien. Un enhebrador y dos agujitas. Y la tela. Mirad, la tela está bastante bien. Sería así, alargado. Así es que viene pespunteada, que eso es otro punto a favor. Y nada, pues esta tela lo que haré es que la guardaré para otro proyecto porque, a ver, si fuera cobertura completa utilizaría esta, pero como no lo es, pues creo que lo voy a cambiar a una lugana. Creo no, lo voy a cambiar a una lugana. Y vamos a ver los colores que trae, que son muy, muy, muy bonitos. Y trae un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 colores, bueno, no trae muchos, la verdad. Pero mirad qué colores más llamativos. Verdes, rojos, amarillos. Y para no traer muchos colores, el proyecto es que es precioso, ¿verdad? Y mirad, más verdes aquí, marrones, rosas, blancos, cremas. Mirad qué colores. Me encanta. Me encanta. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy, que espero que hayáis estado un ratito entretenidas, que os haya gustado todo esto que os quería enseñar y compartir con vosotras y que, bueno, pues la verdad es que me hace mucha, mucha ilusión enseñároslo, porque claro, es que todo esto que me gusta tanto. Todo lo que está relacionado con el punto de cruz me gusta tanto que yo lo que quiero es compartir, bueno, pues todo eso que me gusta y todo lo que me hace ilusión. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Y os espero en mi próximo vídeo. Adiós.